que vi esto, vi lo primero, vi lo segundo, vi lo tercero, vi las 10 cosas, vi otras 100, 300 cosas en otros vídeos y me estoy enamorando de este país. No lo pisé, pero ya quiero volver porque no me va a dar tiempo a Dios. ¡Hola, Hola chicos, chicos! aquí Aquí estamos estamos otra vez, en otro otro día día más, más, un un nuevo nuevo vídeo. vídeo. En el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que nos habéis pasado por Instagram, como hacéis pues prácticamente con todos. Así que vamos allá, vamos a reaccionar a 10 lugares increíbles de México que no conocías. Así que vamos allá, si tú no los conocías, nosotros menos, que no hemos estado nunca en México. Pero vamos a estar el 12 de septiembre, así que atento por Instagram porque por allí estamos tirando de información para que todos estéis atentos del viaje, de nuestras cositas, bueno, un poquito de todo. Así que síguenos en Instagram para no perderte nada. Activa las notificaciones, dale a Reales para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a ver este videazo que nos habéis pasado dentro vídeo. Chicos, obviamente el canal es Lapi, ya estamos suscritos, tenemos la campanita activada, vamos a darle like y vamos a ver el vídeo. De una. Cuando se enreden los cascos, ¿sabes? México es mucho más que mariachis, tequila y tacos. Con Obvio. más de 1 millón de kilómetros cuadrados, México tiene una enorme diversidad cultural, de lenguas y de paisajes. Existen lugares hermosos y poco conocidos en México. 1 millón Me de acabo de decir. kilómetros cuadrados. Mamacita, Que por su mamacita. belleza natural se vuelven Ay, quiero estar fascinantes y ahí. deberías de estar visitando. Wow. Sí, Además de su belleza, ahí. la tranquilidad que transmiten los hace ser únicos. Así es que si están listos, acompáñenme a conocer 10 de los lugares Vígame. más increíbles para visitar en México. De una. Hierve el agua. Eso lo vimos en Las Viajando cascadas a Latam. petrificadas de Hierve el Agua No me son la acuerdo. Es atracción más increíble. especial del estado de Oaxaca y sin Sí. duda uno de los Wow. mayores atractivos Es naturales que y Dios Wow. mío, de tú y todo yo estar México. ahí con El esas conjunto lo forman vistas. dos cascadas que desde hace ¡Qué millones de años barbaridad! se han ido petrificando a causa de la solución mineral de carbonato de calcio del agua. El lento descenso del agua de los Wow, mira qué. manantiales, frenado en las fosas que Estar desde ahí con maravilla. esas Con la misma vistas. Qué intensidad, locura. ha ido creando estas formaciones geológicas en el barranco que tiene una caída de 30 y 12 metros de altura aproximadamente. Ojo, En temporada de lluvia, el Buah. paisaje que rodea Hierve el Precioso. Agua es de un verde intenso, mientras que el Buah, sol quiero seca la estar flora ahí. otorgando un paisaje árido cuando no llueve. Solo otro lugar en el mundo tiene las Qué mismas bonito. Es como una características. piscina Se llama natural Kayıkkale total. Sí, y está en y mira cómo Turquía, está y lo eso. podrás encontrar en ¡Buah! nuestro video anterior. 10 En lugares Turquía, extraños e dijo. increíbles del Increíble, ¿eh? mundo. Tenemos que ir ahí. San Luis de A 3 horas Potosí. y media de la capital del estado de San Luis Potosí, se ubica el pueblo mágico de Real del 14, un destino que destaca por su herencia minera y espectaculares panorámicas. ¡Oh! Este ¡Qué poblado podrás bonito, cruzar a través tío! del túnel de Hogarrio, la primera Chicos, atracción que ahora puedes. que lo digo, muchos nos Puedes. pedís pueblos mágicos, pero siempre Es son cierto. vídeos de uno, o sea, de vídeos en concreto de pueblos mágicos. Entonces, estaría guay que igual hiciéramos una recopilación Sí. de varios para verlos y dejarnos por los comentarios si os gustaría ese vídeo, porque la verdad tiene ¿Viste muy buena esto? pinta. Que Lo del tienes que túnel, meterte por un túnel, tío. sí, Qué heavy, podrás tío. disfrutar. Esta Mi mamá, pero es perforación de tierra tiene larguísimo. una extensión de 2.300 metros de largo y puede cruzarse ¡2.000! tanto a pie como en automóvil. Aunque este último tendrás que esperar tu turno, ya que el tránsito es intermitente. Si decides caminar, imagina cómo habrá sido para los mineros recorrer sus pasos bajo tierra entre Tal frío y cual. humedad. Una gran sorpresa te espera ver la luz al final del Wow. A ver, Pues la belleza de Real de 14 te atrapará de inmediato. a ver. No A te ver. pierdas una visita a la Plaza Hidalgo y el Wow. maravilloso jardín que te dejará con una sensación de tranquilidad y misticismo. Qué Pero guay, hablando de tío. misticismo, ¿es Real del 14 un pueblo fantasma? Pues de acuerdo con los lugareños, sí. Y no lo dicen en vano, Real del 14 tiene un significativo número de construcciones que han quedado en el abandono. Desde hace Oh. algunos años se ha ido recuperando dichos espacios para ubicar restaurantes o bares al aire libre. Okay. Oh, guau, wow, increíble. Eso es una ¿Ves? Una locura, pasada. chicos. No me Tenéis el quedó vídeo por el claro. ¿Al canal. final se puede meter o no se puede meter? Eso es Porque lo en que el no sé. primer vídeo, descubriendo el sótano de las golondrinas, vimos cómo la gente se metía. Pero luego en otro vídeo vimos cosas prohibidas en México y una de ellas era meterse en este sótano de las golondrinas. Entonces muchos por los comentarios era un sí, no. Así que este es el definitivo, chicos. Dejaros en los comentarios si sí se puede o no se puede bajar. Ahí está. Azteca Potosina, Es cerca que es del una pueblo auténtica mágico locura, ¿eh? A mí me es daría un enorme. miedo, El sótano de tío. las golondrinas es el abismo natural más espectacular de México. Se Wow. trata de una enorme oquedad vertical de origen kárstico formada por la erosión del agua durante millones Qué de años. barbaridad. En cuanto a la fauna del Mira. lugar, Las debes saber que es un golondrinas. refugio natural para varias especies de aves, así como de loros, cotorras de cueva, murciélagos y en especial de vencejos, que comúnmente son confundidos con las golondrinas. Y de Oh. ahí viene el nombre de la oquedad. No cualquiera puede acceder a lo más Ah. profundo de este abismo, que pareciera no tener fin.
La abertura es de 60 metros de diámetro. De ahí se descienden hasta 512 metros de profundidad. ¡512! De los cuales 376 metros son de caída vertical. ¡Bueno! Si bien, el trayecto es solo para expertos, pero vale la pena llegar al enorme fondo de casi 300 metros. Por otra parte, uno de los mayores atractivos de este rincón natural de San Luis Potosí es el espectáculo que crean las miles de aves en sus alrededores. Yo me quedo arriba mirando las aves. Tiene que ser una locura. Esto ocurre al amanecer y poco antes de que caiga la noche. De acuerdo con numerosos espeleólogos, el sótano de las golondrinas que fue descubierto en 1967 es uno de los abismos subterráneos más hermosos del mundo y el sexto más profundo. ¡Se ha tirado! Debido a la biodiversidad que resguarda y a sus cualidades geológicas, ¡qué barbaridad! Es parte de un área natural protegida. ¡Guau! Wow, ¡qué locura! Me parece una barbaridad. ¡Qué bonito! En Bahía de Banderas, dentro del estado de Nayarit. Esto es súper viral. Está el parque nacional. Lo veo en Instagram seguido. Sí. Donde hallarás una de las playas más hermosas del mundo. ¡Qué bonito! Se llama Playa Escondida. Y también la puedes encontrar aquí, en nuestro video anterior de las top 10 playas en México. La playa ese video también puede estar muy guay. Volcánico, ya quiero a través del mar. Circular. Un paraíso para los amantes del ecoturismo. Qué guapo, ya que todo tío. Aquí es agreste, no, quiero ir, y en por permanente favor. Contacto con la naturaleza más virgen, descubriendo peces multicolores, rayas, delfines, Doris. Y la más variada vida marina. Son Doris. En verano es común avistar ballenas no tan distantes a la orilla. Para acceder a Playa Escondida, también conocida como Playa del Amor, hay que nadar equipados con salvavidas y patas de rana. Los aproximadamente 14 patas metros de rana. Distancia le que llaman separan a las la embarcación aletas, ¿no, de la boca chicos? De la entrada al paraíso. Pero eso sí, se debe ingresar justo en el momento en que la marea baja. De lo contrario, se corre el riesgo de chocar la cabeza contra las afiladas puntas de las rocas. Los guías especializados indican cuándo y acompañan y asisten a los visitantes permanentemente. Tras el muro, la playa dentro del cráter natural a cielo abierto es el tesoro del Parque Nacional. ¡Qué chulada, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Oh! Esto lo vimos en Viajando a la Lata. Ubicadas en el bellísimo estado de Hidalgo, Tolantongo te sorprende desde la bienvenida. ¿Está frío o está caliente, chicos? En una barranca al pie de una increíble cascada. ¡Wow! Podrás una experiencia espectacular nadando dentro de la gruta donde brota el agua mineral que alimenta las pozas escalonadas. Se trata de grutas con túneles que emanan vapor de entre las rocas, bellas cascadas y un río donde corren aguas de hasta 38 grados centígrados. Además de una vista parece agua de mentira. Este oasis enclavado mira, es azulísima. Además, el lugar cuenta con la tirolesa más grande de Hidalgo, con cerca ¿y te de 2000 kilómetros de distancia, perfecto para los amantes de lo extremo. ¿Cómo? Prismas basálticos. Continuamos en el bellísimo estado de Hidalgo. No, seguimos, me estoy quedando loco, Aldara. ¿Qué dices? Más bellos de México. Hablamos de los prismas basálticos en Santa María de Regla. Esto sí que es la primera vez que lo vemos, se confeccionó un listado de las 13 maravillas naturales más representativas. ¡Qué guapo, y las inmensas tío. Columnas del estado de Hidalgo forman parte de ese selecto grupo. El fenómeno de los prismas basálticos es no es común. Y hasta ahora se ha constatado su existencia en Hawái, Irlanda del Norte, Islandia, en la isla italiana de Sicilia, entre otros lugares con pasado geológico volcánico. Hace aproximadamente 2.5 millones de años, se formaron los prismas a causa del enfriamiento de lava tras una erupción volcánica. Lo que diferencia a los prismas basálticos del estado de Hidalgo es su enclave en una pequeña garganta, donde el agua que proviene de la presa de San Antonio Regla salta por encima de las formaciones, formando preciosas cascadas en la barranca de Ocholoya. Además, los prismas se forman tanto como columnas verticales como horizontales. Qué bueno. Conocidos por las poblaciones locales, los prismas basálticos se hicieron conocidas cuando en 1803, Alexander von Humboldt, el barón alemán que recorría México, conoció las formaciones y las plasmó con un grabado que permitió darlos a conocer qué en los círculos intelectuales de Europa. Parece película. Cascada de agua azul. Si buscas el paraíso en forma de cascadas, pues sí existe y se encuentra en Chiapas. Sin duda las cascadas de agua azul son uno de los Chiapas paisajes también. Más hermosos de la República Mexicana. Se trata de un conjunto de caídas de agua escalonadas una tras otra, ubicadas en la selva chapaneca. Precioso, precioso todo este lo que estamos video, viendo. Menos de un mes antes de ir a México, no es bueno. No es bueno, porque quiero visitar todo. Sí, te va bien, tal cual. Chicos, creo que voy a tener que volver porque necesito pisar todo esto, por favor. ¿Y quién te dice que no vayamos a hacerlo? Turquesa, y de ahí su nombre. Lo mejor de esta área natural protegida es que además de ver paisajes hermosos, también puedes nadar en sus aguas cristalinas. Es precioso. Definitivamente, Agua Azul es un lugar de incomparable belleza. Literal, para donde sea que mires, todo es increíble. Además, desde 1980 fue declarado Reserva de la Biosfera, pues es refugio natural de una gran cantidad de especies de la región, como el mono aullador, ay, el jaguar, se parece la guacamaya, a ti. El tucán, entre otros.
El vibrante color turquesa que se distingue a estas cascadas se debe a los elementos que componen las rocas, principalmente carbonato de calcio e hidróxido de magnesio, los cuales hacen que al penetrar los rayos de luz se filtren todos los colores excepto el azul. Ten en cuenta me di cuenta que tarde. No se encuentran en un solo lugar. Hay muchísimas y están distribuidas a lo largo de toda la zona, que es bastante grande. Así que si vas a visitar, no te quedes en los primeros miradores donde normalmente hay mucha gente. Sigue explorando, pues hay mucho por ver. Qué bonito. Nice. ¿Samulá? En el estado de Yucatán, cerca de la ciudad de Valladolid, se encuentra el cenote Samulá, una hermosa caverna subterránea que te sorprenderá por su belleza natural y lo amplio de su lugar. Al acceder al cenote tendrás que bajar por unas escaleras hechas de piedra, así que deberás tener cuidado. Al ingresar, encontrarás un primer nivel que te permite ver desde lo más alto la belleza espectacular del lugar. Su inmensidad te rodeará y no podrás dejar de mirarla. Estoy enamorada. Continuarás al segundo nivel por unas escaleras de madera que te permiten observarlas desde otro ángulo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En donde desde ahí podrás nadar, snorkear o si lo deseas echarte unos clavados en su parte más profunda. ¡Qué maravilla! Sus aguas cristalinas de color azul turquesa son iluminadas por un orificio en la parte superior de la caverna. Quiero donde morir. Podrás admirar cómo cuelgan las raíces de un árbol que ha sido cortado en la superficie, pero que aún sigue vivo gracias a que ¡wow! ¡Mira las raíces del árbol! Admirarás a los peces que en él viven y ver con claridad dónde se encuentran sus partes. ¿Viven peces ahí? Sin ningún riesgo, aquí podrás refrescarte y disfrutar de este cenote subterráneo. Quiero. Su belleza natural y su vista panorámica son imágenes que no podrás borrar de tu mente. ¡Buah! Es una locura, me parece una colada. Las puzas. Entre los escenarios fascinantes que encontraremos en México, existe uno realmente sorprendente. Uno que conjuga las bellezas de la selva, cascadas y piscinas naturales de la Huasteca Potosina. Con la arquitectura y escultura surrealista de una arquitecta inglesa. No puede ser que haya de todo en México. Artista que hizo realidad sus fantásticos. No había. Os iba a decir, no había uno que se llamaba Edward, no sé qué, y es este sitio. Artista inglés llamado Sir Edward James. Sí, sí. ¿Ves? Artista que hizo realidad sus fantásticos sueños y creó la obra de su vida. La casa es que es increíble. De concreto, viera una foto de esto, chicos. Y si me... cuento, que pero hoy no conforman era... el jardín ¡wow! de esposo, pensé que no era tan grande. Ahora me vuelvo loco. Este jardín de Edén, legado de este millonario. Yo esto no lo vi, yo vi eso. O no una parte de en eso. Una finca cafetelera con este paisaje que te llevará al éxtasis. Pues tus ojos no crean todo lo que se encuentra frente a ellos. Qué algo maravilla. Que describirte, pero. Que necesitas descubrirlo para vivir todas esas sensaciones. Quiero descubrirlo. Este quiero vivir lugar, esas sensaciones, que, por dice, favor. Su creador, es una casa que vuela y en las noches canta. ¡Qué locura! Desierto Cuatro Ciénagas. En medio del desierto chihuahuense, entre áridas montañas y arenas blancas, se esconde un oasis de aguas turquesas que recuerda los paisajes imaginarios de los cuentos de hadas. ¿Es una piedra? Hablamos del Valle de Cuatro Ciénagas. Este área natural protegida por el estado de Coahuila debe su nombre a las abundantes manantiales, conocidos por los locales como pozas. Estas recorren sus 84,000 hectáreas y forman extensas ciénegas de arroyos y lagunas, convirtiendo el sitio en el humedal más importante de México y uno de los más valiosos. ¡Qué barbaridad! Uno de los mayores atractivos de este particular Edén es la Poza Azul. Sus aguas son ricas en un mineral color celeste que dota al manantial de una gama de tonos caribeños y confiere al lugar a un aire mágico. Tras visitar la Poza Azul, se recomienda a los viajeros dirigirse hacia el Mojarral, donde habitan abundantes peces mojarra que conviven con otras 70 especies únicas en el mundo. Tanto la Poza Azul como la mojarra y en general el conjunto de red de torrentes subterráneos del Valle pero ahí de no Cuatro te puedes Ciénegas bañar. Son resultado de la desaparición del mar Tethys, un océano que hace millones de años cubría los actuales estados de Monterrey, Chihuahua, Sonora, Baja California y parte de Coahuila. Al extinguirse el mar, las rocas que se sumergen en él quedaron al descubierto y dejaron está a la vista guapísimo. ¡Qué locura! Como las dunas formadas por cristales de yeso, que parecen hechas de azúcar y que cambian con el viento ofreciendo cada vez un paisaje diferente. Bueno amigos, hemos llegado al final. Me parece una colada, me parece una locura. Me vuelvo totalmente loco. Yo te doy las gracias a ti, por favor, suscribiros a su canal, porque es que estoy flipando. ¡Qué pedazo de vídeo! ¡Pero qué pedazo de vídeo! Quiero ir a todos los lugares y queda menos de un mes para ir a México. O sea, me vuelve a volver loco. Yo no sé qué hacer. Yo tampoco, o sea, tenemos que ir a todo esto. Hay que volver a ver. ¿Tú viste el cenote? Vi esto, vi lo primero, vi lo segundo, vi lo tercero, vi las 10 cosas, vi otras 300 cosas en otros vídeos y me estoy enamorando de este país. No lo pisé, pero ya quiero volver porque no me va a dar tiempo a Dios. Es increíble, o sea, sin palabras me deja este país en cada vídeo. O sea, sin comentarios. Te quitas el sombrero. Espectacular. Así que nada chicos, muchísimas gracias por pasarnos este pedazo de vídeo. Me quedo loco con todo lo que vemos de México. Me quedo totalmente loco. Estoy deseando ir, el 12 de septiembre está pronto. Por favor, llega ya y bríndanos el mejor viaje de nuestras vidas. Así que nada más, muchísimas gracias. Así que nada más, pero se viene un proyecto a finales de este mes. Yo os lo dejo caer, así que atentos a nuestro Instagram, a nuestro YouTube y...
todo eso. Es una locura. Así que nada más, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Os queremos. Llamo a todas horas. Hola, wow. Me dice que no, que estoy sola. Hola, wow. Adicto como la mongola. Hola, wow. Se mueve y se mueve en las olas. Hola, wow. Me llamo y tengo el teléfono apagado.